Hoy estamos muy orgullosas de poder presentar una proposición de reforma de la ley de techo de gasto, porque lo que hemos visto a lo largo de estos últimos años es que los objetivos de estabilidad presupuestaria que imponía el Partido Popular con el señor Montoro a la cabeza no tenían un objetivo económico, sino que tenían primordialmente un objetivo político. La regla de gasto impide a los ayuntamientos aumentar la inversión pública, aunque estos tengan superávit o tengan un reducido nivel de gasto. Creemos que la regla de gasto es un mecanismo que utiliza el señor Montoro para asfixiar a los ayuntamientos y desmantelar los servicios públicos más allá del cumplimiento de la estabilidad presupuestaria. La política del Partido Popular se puede resumir en más Estado central y menos Estado social, porque este en definitiva es su objetivo. Menos políticas sociales, más desigualdad, más precariedad social y también más recentralización, porque es un gobierno profundamente antiautonómico y antimunicipal. Es inexplicable que los ayuntamientos, que son las instituciones, las administraciones más cercanas al ciudadano, no puedan ofrecer y prestar los servicios que los ciudadanos nos piden día a día en nuestros ayuntamientos. Hace falta cambiar las leyes que hasta ahora se han dedicado a asfixiar los ayuntamientos y que han sido profundamente injustas porque centran las políticas de austeridad en los ayuntamientos mientras permiten incumplimientos sistemáticos por parte de las comunidades autónomas. Lo que es la proposición de ley, entre otras cosas, indica que la regla de gasto, que no es más que un termómetro para ver si funciona la estabilidad presupuestaria, deje de aplicarse en los casos de muchísimos ayuntamientos, por ejemplo el de Madrid, que mantienen unos superávit presupuestarios absolutamente descomunales. Madrid, 1.022 millones de euros en el año 2016 y que reducen la deuda. Evidentemente, en ese tipo de corporaciones locales carece absolutamente de sentido la limitación que impone la regla de gasto.